¡Bah! <tries> 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 Ahí abajo es un desastre. Uff, se Este te, se va a reír. Esto, contame más, contame más. el portal no llevaba a casa. Ah, ¿y dónde llevaba? A un sitio, pero ya no hay que preocuparse por él. Ya está todo solucionado. Uff, está todo igual, ¿no? No. Oye, aquí falta un... Oye, Josema. ¿Y esto? Hijos de puta ¿Qué pasa? me ha hecho eso? Un puto robot ¡Ah! Descubriste el robot Sí el ¿Y, robot. ¿Y qué? ¿Te echó una manita? Mmm... Acabó Prácticamente eliminándolo todo Pero... Bien bah, Imposible Yo no cometería fallos de cálculo así bueno, tengo que, ah, bueno, ahí en el, desde luego, allá, allá donde voy había un montón de esto, eso es segurísimo. Bueno, vamos a a dormir ya, pues de una vez que, uf, qué ganas de volver a casita. Ay, va Dios. Bueno y qué, cómo, a... cómo va el, ¿eh? Que me tumba en la cama y me quita las gafas en plan de... Uy, ¿por qué? <laughs> ¿Cómo va...? ¿Qué? La mierda esta. ¿Cómo va el El monumento? Uy, pues... casi, lo, casi lo tengo limpio todo. Me falta... Me tienes que echar una ayuda, la verdad, pero... Ah, venga, vamos a verlo, va. Vamos, vamos. Voy a por unos bloques. O sea, por unos bloques, por unos cohetes. ¿Tienes cohetes? Sí. Eh. Uh, sí, los míos. Pero búscate los tuyos de ahí abajo. No, no, que Calla, es que, ahí. Estoy, que por, no es por ahí, es verdad. <laughs> por ahí está el abismo. <laughs> Me estaba viendo al lado contrario Oye, que acaba la biblioteca, Alejandría, eh. Estamos dejando muchos proyectos a medias ah. para estar en el episodio. 58. Y... ¿57? Seguro. Uno de los dos. Bastante seguro que es uno de los dos. No sé cuál, pero eso, 57 o 58. Por aquí. Uff, qué malos recuerdos me trae este sitio. Se te nota dormidito, eh. Hombre, es que. Coño, susto nada, coño. No está acostumbrado a madrugar. No, la, el problema no es madrugar. El problema es que no puedo hacer nada. Ale Buenas no tardes. Buenas no tardes. Buenos días, era. ¡Qué bien! ¿Cómo te lo has currado, eh? ¿Cómo has ido quitando tú toda esta agua, todita, toda, eh? ¡Buah! ¡Madre mía! Unos sudores, Ángel. Unas lágrimas. Está casi todo prácticamente, eh. Uh -huh. Estoy súper orgulloso de ti. Mira qué guay. Está el monumento ya afuera y tal. Eh, al final he decidido que en vez de hacer. ¿Te acuerdas que dijimos que había que hacer que, Bueno, ¿te acuerdas que dijimos? ¿Qué mierdas? ¿Te acuerdas que te dije.? Mira, incluso has puesto cristal. ¡Qué bien tú! Has puesto cristalitos alrededor del cuarto. ¿Te acuerdas que te dije que te tenías que encargar de toda la sala de cofres? Mm. No hace falta. Sí, sí, que lo dijiste tú. Sí, 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 yo me pongo y me abajo los cofres. No te preocupes, no pasa nada. Porque lo que vamos a hacer. ¿El qué? ¿Qué es qué? ¿El qué? ¿Qué es esto? <laughs> ¿Qué es esto? <laughs> Espera, que tengo toque de seda. Espera, quita, 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 quita. Oh. ¿Qué es esto? ¡Mira que hay más! Aquí no, pero aquí sí. Ay. Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una fuerza ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Podéis que ser los dioses de Minecraft ya intentando evitar el progreso del ser humano ante la naturaleza? El, no te digo yo que no. O sea, fuera broma sé lo que es, pero lo que no se quiere aquí. Ya, ya, ya. A lo mejor ha venido un, el todopoderoso. dejémoslo ahí. ¿El panda? ¿El panda? ¿El panda? ¿El panda? Bueno, eh, sí, que esto lo iremos haciendo y que lo que digo es que, poder, que algún día lo que vamos a hacer es una cosa una locura, se te va se te, va, te vas a correr. Vamos a hacer atento al lore, ¿eh? Ay, ay, ay. Ya. ¿Qué pasa? Que ya me corrido Sigue, sigue, sigue. La guacha, Brian y tú, ¿vale? Sí. Vais a estar en constante viaje, desde el Nether hasta casa, vais a entrar directamente a la parte de abajo y lo vais a dejar todo en cofres. Y yo lo ordenaré. Y abajo haremos la mega sala de cofres. Y todo lo que hay en casa hay que moverlo hasta acá. Todos los objetos, toda la piedra, todo lo que hay en casa, va aquí abajo, porque aquí va a estar la sala de cofres, en la parte baja del monumento. Ya dijimos que aquella casa y que ya no vale para nada. Nuestra casa va a ser esta. ¿Nuestra casa? ¿Pero nuestra casa, Ángel? ¿Y la, y la aldea que tenemos que traer? ¿La aldea hasta aquí? ¡No! Allí se lo podemos hacer todos los aldeanos. Les abrimos las, las murallas. Madre de Dios. Y vivirán allí en esa utopía que tienen el pueblo y la mega casa. Bueno, pero tendremos que traernos a dos, a una Dan y a una Eva, ¿no? Ah, hombre, claro, eso también. Para, para mí. Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer la, la mierda esta eh, Bueno, tenemos toda la piedra que hace falta allí. Eh, lo que sí que, espera, pilla la grava que hay por aquí. Porque te acuerdas Hola. lo que. ¿Te acuerdas de que dijimos que íbamos a hacer el suelo de. De la mierda esta, ¿no? ¿Qué suelo? Perdona. El suelo de la Biblioteca Alejandría, ¿te acuerdas de que te dije que lo íbamos a hacer, no? La verdad es que no. De la mierda esta, del, del cemento. No, perdón, de los azulejos. ¿Y cómo se hacían los azulejos, Josema? Ahí va, cemento. No, cemento no, era era de otra manera, ¿no? O sea, ¿qué quieres que te, te graba que hay aquí abajo? A ver, no, 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 no quites graba, no quites nada. Llevo, llevo yo graba, yo grava, no te preocupes. Lo único que tal es que. que ah, pero que no hace falta, que tengo yo también un montón y ahí en casa. Que lo único que. que tú te acuerdas cómo se hacían los azulejos? Porque yo no. Pues lo busca. No, no quites nada aquí, Josema, No, no, que se lo estoy viendo. Sí, sí, aquí hay graba, pero que me no hace falta. Esto habrá que quitarlo y vaciarlo también. Bueno, a luego, lo, luego, ahora cuando lleguemos a casa, lo miras en, en Google. Como rompo la cuarta pared, eh. ¿Anda? ¿Sí ¿Al portal? Al portal, a la casa ya. Pero me, me, cuesta, casa, te, me cuesta aterrizar, me cuesta aterrizar. Joder, no soy capaz. ¿Qué pasa? ¿Que no volabas allí en el mundo donde estabas o okay? no No, no hay para volar allí. Solo hay para comer. Buenas tardes. ¡Jolín! Hay que hacer algo contra este palotonamiento, eh. Dale un golpe, verás. No, sí, ya, pero. ¿Y este golem? Ah, bueno, de las que pusiste cuando te aburrías. <laughs> Au. También tenemos que, que generar un poco más de hierro, generar un, par un poco más de cosas. Madre mía. Bueno, lo, eh, lo dicho que el que el. La, cachar la cacharra la que está esta ¿Eh? La que está cayendo Es buena, eh Sí, está lloviendo. Bueno. Hoy estamos en la alerta roja alerta roja? Ayer fue naranja Hoy es roja Pensaba que sí, de... si... Dijeron Ma mis padres mañana... Que ya había dejado de llover Mañana ya veremos A ver cómo cojo yo el vuelo Ah, es verdad Que tú coges un vuelo mañana Puff. Bu roja, lo mismo, Buena si... suerte <laughs> roja, lo mismo, no, ¿verdad? Si te mueres Dame la contraseña del PC, porfa no. ¿Por qué? Porque quiero que me entierren junto a él. Con ¿En serio? Costó, con lo que me costó tenerlo. Uh. Y la capturadora, ¿no? La capturadora la captura también. también. Bueno, que mires cómo se hacen los azulejos. Dijimos que azules, ¿no? Ay, dijimos un color, pero se nos olvidó. Creo que eran azules. Uh, se ha abierto Netflix. Que no quiero ver esto, hombre. Eh... El, ner el Netflix. ¿Sabes que A día de hoy aún no he visto nada en Netflix. ¿Tienes Netflix? No. Entonces. Ya, pero que. Mi hermana tampoco tiene y ha visto un montón de cosas. ¡Ay! Pero que han puesto nuevos colorines! ¿De azulejo? Sí. Oh. ¿Por qué me sale una tía en pelotas? Um, Seguro que estás en, en la guía de Minecraft. <laughs> yo creía que sí. Un <laughs> huevo <Me> ahí. <laughs> no es la guía de Minecraft. La guía de Minecraft para folladores compulsivos. Que son ninguno. <laughs> Chiste de vírgenes. ¿Esto es? A ver, que me acuerde cómo cojones quería yo hacer esto, porque ya no me acuerdo. <laughs> Necesitamos grava y arena. Que sí, que hay grava y arena en, en casa. A ver, déjame. Voy a cobrar grava. ¿Dónde está arena? Arena, arena, arena. No hay arena en casa. Sí que hay, te la he puesto. Busca en. en los cofres sí. estos que hay, que, que hay para ordenar. Ay, 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 arena. ¿Tú crees que ahí es un. la vale, he metido donde primero he visto? Los cofres que hay para ordenar. En lo donde estaban ante las espadas y tal, en el más hacia la derecha, los que están en todo el medio, pues esos de ahí. Como vaya yo y lo encuentre. <laughs> uh, pff, es que no me puto acuerdo cómo quería hacer esto. Creo que dos más de alto, seguro. Me guardé una foto, pero. Uf, es que ya no me acuerdo. Tinte, 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 como ninguno, como ninguno. Bueno, nos han dado. Un. Un aviso, ¿vale? Un aviso importante. Nos han dicho. Entre muchas comillas, terminar esta puta mierda de serie ya mismo. Tenemos cemento ya. Pero seguro para los azules cosas de cemento. Sí, porque me parece que este evento luego lo, luego lo calientas y sale y sale el el este. Sale el. Si tú dices que es así, es así. eh. Yo te tengo que creer. Oye, qué rápido se ha hecho de noche, no. ¿Qué dificultad está? Es fácil. Se me olvida ponerlo ahí, difícil. el ultra hardcore, ahí de No se puede poner, o sea, no se puede cambiar a hardcore. No se, no se puede cambiar a Hardcore Porque si juegas en Hardcore No puedes cambiarlo a normal Está en difícil de base Un día hacemos una serie de Hardcore A ver cuánto duramos Nada ya, Probablemente, pero Mi primera serie de Hardcore me acuerdo que duré dos episodios Porque me caí Pensé que sobreviviría la caída Me caí, me morí Y dije, voy a grabar otra Y la grabé de cero Esa de el origen de un héroe Está subida en el canal, podéis verla En la, play la playlist está entera No, que es spam, coño De, mi, ¿De nuestro propio color? canal ¿De qué color quieres? Del color de los sueños Yo creo que dije azul Pero es que no me acuerdo Espera, vamos a volver a hacerlo Ven aquí Ven a la biblioteca Bueno, vamos a dormir primero Vamos a dormir Vamos a dormir legal Venga a dormir, que si no van a ver los fantasmas. Ay, Dios mío, que me estoy viendo un vídeo, Panchi. <laughs> Pero, ¿qué vídeo? Si esto estará en Google, en imágenes. No, ya, es que entra en Google Imágenes y he puesto crafteo, azulejos, Minecraft. Imágenes. No salía prácticamente una puta mierda. <laughs> Mola de que te hubiese salido un, un. Un herrero ahí haciendo azulejos a fuego. paraba. Pa, 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 pa. Nos queda. Bastante. Bueno. ¡Ay! ¡Josema! ¿Quién se ha muerto? ¡Ay! Sí, buena. Ven, 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 ven. ven. Ya sé ¿Qué? quién se ha muerto. ¿Quién se ha muerto? ¡Ah! No puede ser. ¿Te acuerdas? ¡Ay! Al ponerlo en pacífico. Claro. Oye, ¿qué ha pasado aquí? No sé y, y mira también quién oh, ¿Ese quién era? No me acuerdo el nombre El hombre cerdo zombie No sé Algún nombre tendría Ha salido una flor en su lugar Madre mía ¡Ay, qué guapo! Ha salido una flor ¡Ay, qué guapo! Vale, esa se, pues se queda ahí Además es rosita Como el puto cerdo que era <risa> <risa> Joder, es así Que digo que si nos queda roca del nether en plan mía. La, ladrillo, por ladrillo del Nether. Ah, pues pero este no vale. Ah, no, sí, sí, sí que vale, sí que vale, sí que vale. Pues lo podemos poner a quemar. Fuck. Fuck. Ah, no está todo el carbón, ¿verdad? Por ahí dando vueltas. No tenemos el carbón en ningún lado concreto. Ahora mismo sí si todo está en, en... In the temple. Ah. No, hay más por aquí. Mira dónde minerales. Tiene que haber más. Teníamos más carbón. No me jodas. No me jodas, tío. Hay uno en mi clase, Ángel. Que Uf. por cada. Venga, eh, empieza a hablarme de tu clase. Por cada cinco palabras que suelta, una es, pero bro. Pero, bro. De... Uf. Pero, habrá. Pero, sí, sí, tal cual, ¿eh? Pero, bro, eso no es así. Oye, bro, no sé qué. yo, en plan de. Basta ya, por favor. Pero, habrá. Si yo te digo, yo la. una vez que. Que me. Que esta que vi que, que fue en el metro. Y. Y había un, Había tres chicos hablando. Pues uno de ellos, literalme, literalmente, literalmente Al final de cada frase. O sea, al final o entre medias, decía Bro. la palabra hermano. No, hermano. Hermano. Además, con, 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 con ese. Con esa dejadez, ese hermano. Pero al final de cada frase, yo decía. Ángel, ¿qué? No, si ya, sí si, sí si, si nos hace falta. Pero pues es que nos hace falta también mucho. Gracias. Y yo, yo diciendo, su vida tiene que ser un infierno, ¿no? Imagínate. Tener que terminar todas tus frases con, con... Hermano. ¿Con qué palabra acabarías todas tus frases? Si tuviera que elegir una. Sí, sí, si tuvieras que elegir una. <laughs> una vez tú? que... No me acuerdo quién, no? que, que... Una... Una cosa, si fue irus o así una chica que dijo que británica o, o newyorkina que dijo que su palabra favorita en en español era azafata 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 Le hacía como toda la puta gracia y es verdad es gracioso azafata. si tu no vale si tuviera que terminar todas mis frases con una palabra sería aunque eso sería un problema, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Porque imagínate, caballero, ¿usted quiere el empleo? Sí, claro. Sí, por claro, por supuestísimo. Me veo, me veo capacitado, aunque... <laughs> aunque qué... <laughs> no, no, que, que digo que... Que sí, que creo que puedo hacer un buen trabajo y que la empresa estará contenta de tenerme, aunque... <laughs> <laughs> Señor. Está, está tu mujer pariendo. ¿Es usted el padre? Sí, aunque. Sí, 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 soy yo, soy yo. Por favor, déjeme entrar, aunque. Pero eso tendría que ser... Cada... O sea, puedo hacer... Mira, los aldeanos ya se van mudando. <laughs> eh, o sea, eso me lo haría. Hacer eso. Está pero blando, cada vez que diga el aunque, tengo que mirar a otro sitio. Del... A otro sitio, en plan, en otra dirección completamente random. En plan, pensando. Sí, en plan, mirar a otro sitio random. Para pa para pa para 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 de qué color hacemos el suelo Te he dicho que azul, aunque... vale. el episodio lo voy a El episodio aunque Aunque nos cueste la vida Aunque al final lo único que va a pasar es al final lo va a pasar es que la palabra deja de tener sentido para nosotros. Y tú qué palabra cogerías? ¡Wacha! Perdón, hacemos cemento azul oscuro. A ver, ven un momento a la biblioteca, por favor. Espera, espera, que estoy aquí. Sin prisa, eh. Nunca, nunca tengo prisa. Ya veo, ya. Te voy a, que voy a, enseñarte, voy a enseñarte los tipos de azulejo que hay y miramos a ver cuál poner. Ah, yo ya he hecho azul oscuro. ¿Has hecho azul oscuro? El azulejo azul, ¿te gusta ese? Mm, no lo sé. Es que creo que dijimos que había otro mejor. Bueno ya está, ya está. De hecho hace lo oscuro y ya está, no me falta nada más. Oigo no, quizás tengamos un problema. No, lo tienes tú. Quizá, quizá, quizá ¿qué he hecho ahora? Pues perdé. ¿Qué? esto lo acabamos pasado mañana es broma, queda mucho y más si lo estoy haciendo yo todo es que estoy mirando los ¡Ah! no me lo esperaba no estaba en mis planes estrellarme la verdad

¿Cómo se llama? Palomitas de maíz. Así se llama la canción. No. La página de esta web donde pones lo que buscas y te sale eh, el crafteo y todo. No sé. Buscar en Google, eh, craftear no sé qué, Minecraft y te sale la, la, la wiki oficial. Yo sigo manteniendo, tío, que a veces la gente, y tú, y tú como ejemplo, <laughs> tiene como mucha dificultad para buscar cosas en internet. Pero si hoy en día, como, buscas tal y. Te sale, es que es, hay mil resultados. Un ejemplo es lo de las películas. Cuando decía sabe, Javier Rocamonte, por ejemplo, ¿sabéis alguna web para ver películas? No sé qué yo, tío. Pero búscalo en internet. Que yo, cuando no existía mega de estas cosas, cuando dejó de ir lo de series yonkis y tal, buscas en Google no sé qué película ver online. ¿Te sale? ¿Te va a salir? ¿Alguna hueva? No hace falta una web, ¿te va a salir? No lo encuentro. Es que si lo busco, yo lo voy a encontrar. Pero se va a quedar la pantalla mientras busco. José Matío, en serio. Azulejos, Minecraft, craftear. Y la tiene que haber una o dos páginas. Es que las, las hay. Es que te, te juro que las hay. Además, ¿por qué me acabas de decir he hecho azulejos de azul oscuro? Y ahora estás buscando otra cosa. No, he hecho cemento. Pero que no era cemento, gilipollas, que eran azulejos. Y para hacer los azulejos necesitas no cemento. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué te, pues qué, que te, no qué te se pasa se, ahora? Pues que no se calenta el cemento. ¿Y no es al horno? Al parecer no. Joder. Ay. Parece ser que le. Espérate, que me parece que esto va a ser más caro que. Ay no, esto no era así. Ah, bueno, sí, sí, puede ser así. Ah, oh, sí, esto puede ser así. Esto va, va a quedar francamente mal... Joder otra vez de noche. ¿Cuánto ya hemos grabado? ¿25 minutos solo? Esto es un desastre. Bueno, va, a dormir Voy a dormir Voy Ay, que viene mi perro a, a, a regañarme ¿Qué haces despierto a estas horas? No, porque habrá alguien fuera limpiando El rellano Cuéntalo del de sonido de la niña hereditaria Ah, a ver, no fue tan increíble la historia. Me hizo, me, me hizo bastante gracia. Porque me acuerdo. Es que me acuerdo que, que cuando salió Hereditary. Joder, voy a cerrar la puerta, espérate. ¡Oro! ¡Calla! Que cuando salió Hereditary, alguien me dijo, un compañero de clase me dijo. O sea, yo ya sabía que era como que, madre mía, el terror revolucionario da muchísimo miedo, no sé qué. Y yo dije, pues, venga, va. Entonces me dijo un amigo, buah, pues hereditari, un amigo que es un cagao, eh, que le da como mucho miedo a las películas de terror. Sí. Buah, pues eh, da muchísimo miedo y no sé qué. Y luego, eh, y me dijo, eh, te lo juro, vas a estar. Eh, el resto de tu vida, cada vez que oiga salir a alguien hacer, vas a estar pensando que madre mía, ya viene el monstruo, no sé qué. Espero que me estás comiendo? Y yo decía, oh, bueno, vale, ok. Y entonces dije, voy Ve a ver hereditari. Y me vi hereditari. Y me parece una puta mierda. Me pareció, o sea, me pareció mala no, lo hasta, sabiendo, no No, me pareció mala O sea, me pareció buena, perdón Hasta que empiezan los fantasmas Lo que es la niña Lo que es cuando ya la más, niña Ya me has jodido, porque yo no sabía que había fantasmas Es que no los hay en realidad eh, <laughs> Lo que es la Lo que es la niña, pero no has visto No ah, ah, es que se puede ver A ti te gustará, porque tú eres un mierdas, pero Yo qué sé lo que es la niña... Es que al principio pasa una cosa con la niña. Bueno, no lo voy a decir. Al principio pasa una cosa con la niña. Que todo lo que va antes y, de, y justo después de eso está bien. Está bastante bien. Pero entonces empiezan a pasar cosas paranormales. Y es como... Uf, qué torra. Porque además luego la, luego la historia es una puta mierda. O sea que nada de revolución del fin de miedo. No... A mí no para mí no vale para nada. ¿Vamos? pues dicen que es de las mejores ¿sí? pues a mí no me valió para nada ni 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 o sea no coge ninguna o sea es que es, de, es, que es también de estas películas que quieren que te sientas eh, que confunden el miedo con la incomodidad tú has visto la de la visita sí la de los abuelos sí. no sé lo que te quiere, pues que eso quiere. qué es lo que da miedo que la abuela hace es pues una abuela haciendo eso, tío no, no te da miedo Te da incomodidad En plan Señora, por favor Deje de hacer eso Me está dando vergüenza ajena Pues eso da miedo Entre comillas Entonces no es miedo Es incomodidad Pues el hace lo mismo Varias veces En plan Personas mayores que Y tú Ah, qué miedo Son mayores Están locos Como... ¿Sabes que teníamos Azulejos azul ya en casa? Sí Sí porque tú hiciste Sí que lo sabías, sí ¿eh? Tú no? no, ni me acordaba ya. Ya, pues. A ver qué te parece estos. Porque son los que tenemos. Pues si esos de los que tenemos son los que en su momento dijiste tú que eran los más guays. Pues claro. 25 minutos de episodio. No has hecho nada. Me, me vas a callar. ¿Te gusta? Sí, son los que dijimos. Pero no os estás poniendo bien.

Tienes que hacer así, mira, te explico Tienes que hacer No, a mí no me los de, los, los tienes que poner tú eh... Así O sea, pones uno Te pones en él, miras a la derecha Pones uno, te pones en él, miras a la derecha Pones uno, te pones en él, miras a la derecha Y así Claro, es así Y entonces te mueves dos, pones uno eh, no, así, así, así y así. El dibujo tiene que ser el mismo en todos. Vale, a ver si lo puedo conseguir. Y es el suelo entero. El dibujo, guíate por la crucecita esta. Y si no puedes probar más dibujos, si lo vas rotando, pues salen más dibujos distintos. Todo es el cómo lo, lo coloques. ¿Serás capaz de hacer esto? De hacerlo el mismo dibujo, creo que sí. De hacer diferentes dibujos. De hacer un dibujo guay. No, o sea, el suelo tiene que ser todo el mismo dibujo. Es la idea. Aquí creo que vamos a hacer ah, una torre. ¿Qué te parece? Basta ya. Vale, a vuestra casa, coño. ¿Qué te parece si sea una torre? Tú y las putas torres. ¿Ya? Tengo como ese instinto ¿Tienes, fálico. Tienes, eso te iba a decir, ¿tienes algún problema? O sea. No sé si tienes, yo qué sé. Voy a hacer una torre, una torre, una torre. Voy ¿Entendido? a hacer una torre. Entendido. ¿Eh? Entendido. Voy a hacer una torre, una torre. No, no. Torre. En plan... ¿Quién tiene el instinto fálico ahora? Voy a hacer una torre. Y nadie la va a tirar. ¿Esa canción no la conoces? Probablemente no la conozcas porque se la inventó mi padre. Cuando yo era niño, un niño feliz, que solo tenía que preocuparme por, por divertirme y sonreír. Y no por intentar suicidarme cada día. Eh, al final es una mierda porque al final me he unido al meme este de, ah, oh, qué mierda es la vida voy a intentar suicidarme. Cuando en realidad yo no pienso así para nada. Marta sí. Digo que cuando yo era muy joven y tal, muy joven. mi padre me cantaba voy a hacer, o sea, cogía las piezas estas de la yenga y, se la, y hacía una torre y decía, voy a hacer una torre una torre, una torre voy a hacer una torre y de la va a tirar y la volvía a cantar así hasta que yo la conseguía tirar mientras y me, me sentía re super, super poderoso hombre Hay por ahí vídeos bastante horribles de yo de niño huyendo de mi tío, chillando como un gorrino en un matadero. Porque chillaba muy yo chillaba muy agudo. Ya me imagino. Entonces, hay por ahí vídeos de yo chillando. El, ahí arriba, mira, sube un momento arriba. Sube un momento la escalera. ¡Ay, ahora no! ¡Míralo! Sí, ahora sí, mira. ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡Ese aldeano! ¡Mira! Está en, en. Mira ese aldeano, está en sí misma con el gato. No para de mirarlo. Es por tu culpa que no podemos tener cosas bonitas. Yo ya soy una cosa bonita que tú tienes, Ángel. Ah... Oh. Ah, que sí. No me hagas sacarte de tu error. Tu novia te querrá muchísimo, pero. Pero yo te mandaba la mira de repente. Eres más feo que un borrico de espaldas eso no es así me lo acabo de inventar no tiene por qué ser de ninguna manera pero la, la buena es ser más feo con la nevera por detrás la buena me come los cojones no te jode la abuela la nueva la buena lo que acabas de decir <laughs> entendido, tú entendí la abuela y un plan mejor. que sí que sí que está sordo como una vaca qué original ¿Eh? qué divertido Hombre oh, Vale Esto qué Ah, era con cuatro Sí, era con cuatro No voy a hacer una torre ¡Ja! <laughs> Se te ha pegado Ahora quieres hacer una torre ¿Te acuerdas que te dije que hacía falta ir a una fortaleza a pillar roca del nede directamente ya cuadrada, no? no la verdad que no uff no te va a mentir creo que en la biblioteca te va a gustar entre nada y una poca mierda porque no me está gustando a mí voy a hacer más más largo gato no me está gustando a mí Aprovechate ahora que puedes antes de que te mueras mañana. Es ¿Qué? Una ¿Qué, ¿Qué, haría, ¿Qué haría yo si te murieras mañana? ¿Yo o tú? Yo. ¿Qué haría yo si tú mañana... Si de pronto mañana en las noticias, un avión se va a la puta. Y ponerte súper triste. Hombre, a ver. Ah, no te pondrías triste porque tu amigo ha muerto. Vale. Triste, triste. Me pondría triste co como, en un vi como en un videoclip musical. Me pondría música triste, me pondría sad music. Y me pondría... Pues eso, a mirar piedras y a patearlas y todo esto. En plan... Deepness. Y luego a seguir. Si te digo que tenemos esos azulejos pero no sé qué volverlos a repear. Pues te lo vuelves a buscar. A mí qué coño me estás contando. No te voy a solucionar papeleta. Te he mandado una cosa. Y tienes que hacer esa cosa. Vamos a dormir, porfa. Estoy ocupado. Duerme. Duerme. Pondría la. La canción más triste del mundo. La canción más triste del mundo tocada con el violín más pequeño del mundo. ¿Ese vídeo existe? ¿Lo creas o no? ¿La canción más triste del mundo con el violín más pequeño del mundo? Eh, me suena a ver. O sea, a, mejor lo, vi, a lo mejor no está en YouTube, pero yo lo vi en Facebook. La canción más triste del mundo tocada con el violín más pequeño del mundo. Y es un, un violín súper pequeñito de estos que hay. Y toca la de

Sí. ¿Tenías razón? Tenía razón, porque todo lo que todas las netherras la estoy quemando con kelp. Pero, ¿sabes cuál es el meollo? Que yo lo reconozco. Que yo lo admito. Josema, estaba equivocado. La kelp es útil. Tú, en cambio, eres un cagarro. Pues cuando te equivocas, no lo reconoces. Qué mentiroso. Te dije que vaciaras el templo. ¿Qué has hecho? Estar de fiesta. Ah. Bien. Es un, un pequeño paso, ¿eh? Un pequeño paso, Josema. Oye, ¿cómo saco el tinte gris? <laughs> A ver. Tú has, tú has ido al mismo colegio que yo, ¿no? Tú has ido al mismo colegio que yo, ¿no? Tú y yo hemos recibido la misma educación básica. Se supone que tú y yo, en ciertos momentos, compartimos mismos conocimientos. Incluso te diría que yo lo que me acuerdo es que, cierto, yo creía que por definición de niño que por definición, cualquier persona que fuese un año mayor que tú era más inteligente, a la fuerza. Obviamente eso ya se ha visto que no vale, porque hay gente más mayor que yo que es más menos inteligente y gente más joven que es mucho más inteligente. Pero hasta cierto punto hay cosas que todos aprendimos, todos fuimos a la misma, tú y yo fuimos a la misma al mismo parvulario. Al mismo parvulario? A la tú no, tú no fuiste a bueno, ¿tú fuiste a Kangurs? Sí. Claro, pues yo también. Toma, soy un puto Todo el mundo fue a Kangurs. ¿Quién no iba a Kangurs en Quart? Bueno, los niños de ahora, que ahora es una carnicería. Joder, es verdad. Me sigue pareciendo el concepto más gracioso del mundo. El de el de. El de que volví a Cangurs y tal para. Vamos a ah, volver a ver Cangurs, a, a ver qué tal está. Es coño. Coño. No, no es una característica, es un, como un todo a 100. Pero es súper horrible porque lo ves. O sea, no ha entrado nunca, pero ves la, lo ves de fuera y dices, es que tiene la forma de Cangurs. Y ¿No me acuerdo de la inauguración. Que fui porque vivo al lado. Nada, ni, ni inauguración de nada. Yo sigo manteniendo que eso un día las madres dejaron a sus hijos en el, en el Cangurs. Y cuando volvieron tres horas después, era una carnicería. Pe, pe, perdona, ¿y mi, ¿y mi hijo? No, señora, aquí no hijo. Aquí no, aquí no hijo. Solo pata. <laughs> Solo pata. <laughs> pata o muslo. <laughs> El hija. Me, me imagino... Eh, ¿cómo dice? <laughs> La señora preguntando por su hijo y aparece como... La escena está de Penny que está... No he visto entre, la 2, ¿eh? Entre, no, la 1, la 1, la 1. Mm. La 1 antigua, está, la 1 nueva. La nueva, la nueva. La he visto, esta no está... me acuerdo muy bien, ¿eh? Bueno, Ángel, déjame acabar, hostia. <laughs> esta que está entre los juncos con una manita de niño y empieza a saludar ahí. Ah, sí, sí. <laughs> y, 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 y le se comen los dedos. Sí, sí. A, a ver, me sorprendió que la primera en realidad tiene escenas en plan. De miedo entre, entre muchas comillas duras, en plan, capaz... Grotescas, no duras, en plan, grotescas. La primera es buenísima. No, José Manuel, la... no, 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 la José Manuel no. La primera. No. Ah, bueno, que... la primera antigua. Es que no es buenísima. Es bueno, ya está. Es buena. Yo es que con It... Tengo ese problema, ¿sabes? Que, que Marta me ha hablado tanto del libro mal y Corey me ha hablado tanto del libro bien. Y el cabo, por ejemplo, habla bien, pero no me lo voy a. No, no creo que me lo voy a leer en un muy corto plazo. Que no sé bien qué pensar, entonces me da un poco de igual. Es una obra y ya está. Hay, la, hay tanta crítica. Es que a Marta no le gustó nada, de nada, de nada. Entonces, como ella me hablaba todo el rato. ¡Oye! ¿Dónde está Colco? ¿Eh? ¿Que dónde está Colco? Oh, sí, lo, lo usamos para. Para eliminar a un, a un demonio. ¿Para eliminar a un demonio? Sí, sí. Me gusta como, mezcla me gusta como mezclamos el lore y las conversaciones sobre It. Así, sin. sin cambiar de registro, está todo guapo esto. ¿Qué? Eh, no, no, que es que te has perdido muchas cosas desde que te fuiste. Ah, sí, sí. Que eso, que. ¿Quieres unos No. Tengo de sobra, gracias. Que eso, que IT es como que. No. Beh. Beh. No, Beh. no me... Beh. Pues existe y ahí está. Existe bien. Pero no... No. Se ha quedado... Creo que se había quedado muñecoto. Ah, un segundito si se ha quedado muñecoto. Aún así ya estamos en ordenadores, ¿eh? Ya no estamos en Raspberry. Uh. Eso me dijo... El panda. Estamos ahora mismo en, en ordenador. Así que hay que, aprender, hay que acabar ¿tendríamos prontito. que aprender a gestionar nuestro propio server. Ah, uh, sí, 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 sí. No te preocupes, que yo antes de morir me aprenderé a hacer un server. Para todas nuestras series y todas las series que vengan, ¿verdad? <risa> <Ay>. <risa> A ver, yo lo que te digo, lo, que, lo, lo he pensado antes. Digo, pa' cuando vayamos a hacer CLP3 ya tendremos un sueldo y esas cosas. Así que ya podremos. podremos qué? Comprar uno. O alquilar uno. Y te olvidarás de las mierdas, ¿no? Pues por pues, supuestísimo. Alquilas uno con no sé cuánto de RAM y te olvidas. Suficiente para cinco personas que ser como máximo que pueda haber y ya está. Vale, voy a ir colocando esto ya. Para 10 personas todas, es que va a abrir mucha gente. Ya. Sí, alguno de tu clase. El de, lo, el de los petas. El de los petas. <laughs> Joder. Pues yo, no, o sea, es que los primeros días de clase se mandan mensajes muy turbios. Yo recibí ayer, justo ayer, antes de salir de clase, miré el WhatsApp, tengo un mensaje, en el grupo de clase, que pone: Viaje de fin de curso a la Costa Maya. No sé qué, no sé cuánto. Y dice, bueno, tíos, vamos a ir preparándolo ya. Y era un mensaje de un viaje de fin de curso a la Costa Maya: 1500 pavos. Cinco, cinco, cinco días días, eh, Semana y media, hotel de cinco estrellas, cata de tequila, no sé qué, visita a las playas, visita no sé qué, a las pirámides, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, un lujo. Y decía, pero. Pero, pero, compañero, pero qué no puto de... poder adquisitivo tiene aquí esta gente. ¿Qué puede permitirse un viaje a la ribera maya? <laughs> pero estamos locos, pero yo, no, pues yo, no, yo Yo esto lo voy a pasar mal para pagar los 500 para el viaje con Marta. Y esta gente se va a la Riviera Maya Que todavía no he pedido la beca Un drama Que además también está gracioso porque Yo realmente no podría ir a ese viaje Porque los que van no son amigos míos Son gente de clase Pero que en clase... Hay... Joder, ¿verdad? En clase somos 69 ¿Tú sabes el nombre de cuántos conozco? ¿20? Que también es como fiesta de ingeniería química de principio de curso, que siempre la hacemos el jueves o el viernes, y todo el mundo, jueves, viernes, jueves, viernes. Y yo te imaginas que yo me presentara ahí. En plan, ¿no tendría nadie con quien hablar? ¿Tendrías que, hacer, ¿Tendrías que sociabilizar? ¡Qué asco! No es en cuatro años. Bueno, sí, eso, eso, eso deciabilizado. El primer año sociabilizé con los que tengo juntos y digo, ah, con estos. Yo estos me quedo a la de Sí, que está bien que está a pensar que, que realmente, que Dios los cree y ellos se juntan, ¿eh? Que al final siempre te acabas juntando con gente que tiene gustos similares. Es difícil juntarte con gente distinta, <laughs> Marta. A ver. Lo has dicho tú, eh. No, hombre, pero yo que sé. Marta era muy friki en su momento. Ya era. ¿Qué? Que Marta era friki en su momento. Bueno, friki en ya. plan, yo que sé, veía un montón de anime. Y leía comic, comic books. Yo soy friki friki friki. Me cago, gatos, me cago en los gatos de la mierda. Como coja reviento la boca. ¿No eran todos de la guacha? O simplemente están por ahí dando vueltas. No son de nadie. Ver, me parece que están por ahí dando vueltas. ¿Y qué? ¿Ya te han puesto fechas de examen? No Solo me han dicho que la semana que viene Tenemos que tener todos el libro ya ¿Eh? Para empezar mm. las clases Yo en plan de, pues estaría bien Hubiera estado, yo se lo dije ¿Y por qué no hubiera sido mejor que el centro Nada más hacer la matrícula y todo Te hubieran dicho, vale, toma, estos son los libros pronto. Y te bastan tan... A ver, a mí, a, mí no me lo, a mí no me hacen eso O sea, si yo necesito un libro me lo dicen el día de clase No es, tan, no es tan raro. A dormir. En Pero es que yo nunca necesito libros. O sea, literalmente nunca. Llevo sin usar libros de primero de carrera. A dormir, Josema. Desde el primero de carrera tenía, tuve como dos o tres, no me acuerdo. Y en el segundo cuatrimestre a lo mejor otro. En algún momento nos dijeron. Hay que usar. Me dijeron, ay, joder, casi me vas a matar, me matas, me muero. Ah, pues no. Me dijeron eso. Tienes que usar este, tienes que usar este, pero el resto de clases, desde entonces, ha sido siempre... Los apuntes están en poliformat. Todos los PowerPoints, toda la teoría escrita, algunos, otros no. Y exámenes resueltos y ejercicios. Yo, nuestro profesor cogió y dijo el otro día... Que sepáis que tenéis el libro en el, en el aula virtual, lo podéis usar desde ahí. Y nosotros, ah, bien, y dice, no podéis usar el móvil aquí en clase, yo en plan B. ¿Y el iPad tampoco? Tampoco, no podemos usar nada eléctrico. Porque no A ver, nada, perdón, nada electrónico, nada eléctrico ahí. bueno no confía en vosotros. No, no es que no confíen en nosotros, es que como están, como se dice, es un centro que está, que es bachillerato y eso, y a la ESO y el bachillerato no se les permite. Mm. usar eh, teléfonos ni nada electrónico entonces claro que es en plan de sales al patio y te llaman por teléfono y te ven con el teléfono y te lo quitan seas la tengas la edad que tengas y seas de el... donde y es en plan de me acuerdo que lo dijeron a ver, eh... tiene no o sea tiene sentido claro para no darle los dientes a los, nuevos, a los otros sí para no crear disputas en plan de... Nosotros, nosotros el móvil en clase nos decían que entre clases, o sea, en, entre una clase y otra, mientras no hubiese un profesor delante, se podía sacar. Si te lo pillaban en clase, te lo quitaban, claro. Y en el recreo es que siempre nos íbamos fuera. Entonces, fuera hacías lo que te daba la gana. No, o sea, sí que había profesores sí, sí. que nos dejaban tener el móvil en clase, eso sí. En plan, alguno decía, pues por ejemplo, yo me acuerdo que en inglés... A veces hacíamos redacciones. ¿Reacciones no? Sí, redacciones. ¿Qué cojones? Hacemos redacciones y decía: Sí, podéis usar el móvil y tal para. Para buscar palabras o traducir cosas. Venga, memes. Venga, memes. Venga, memes. Que sí, que sí. Pero bueno, que yo que sé. Si sí, el otro día me acuerdo, voy a. Voy a hacer el metro y me veo una pedazo de cola. Para salir del salir del centro y le pregunta a uno, y esta colapa que es. Eh, no, es que tienes que enseñar tu DNI. Y yo, que tengo que enseñar mi DNI. Para salir del el, centro. Para pa salir del centro. ¿Por, ¿Por qué? No, porque, ah, porque bueno, pero, un... pero para salir de salir o para salir para el recreo. Para pa salir del centro, para salir del centro o para salir del recreo. Dios. Hace falta sacar el DNI. Ah, pero para salir del, en el recreo, ¿no? En el recreo y a la hora que quieras. Ah. Pero en el recreo tú te vas fuera, ¿no? Yo sí. Sí, es lo normal. Bueno, ya está. Mm. Me da un calor escuchar los hornos. Uf. Me gustaría que acabara el techo, pero no creo que vaya a poder. Me va a quedar a poco, pero. Más o menos. Lo del DNI será para que no se cuele gente a follarse a las alumnas. O para que no se vayan los menores de edad por ahí. Por ejemplo. Pero no, lo, lo, no los menores se no. pueden ir, ¿no? Los menores tampoco se, puede, no se pueden ir. Los de tu clase, ¿lo de tu clase no son menores. Los de mi clase muchos son menores y si no tienen la autorización de los padres... Ah, es? hombre, claro, pero con autorización y el DNI. Yo también, coño, yo también firmo la autorización al principio de curso, en bachillerato. Acepta que su hijo en el recreo pueda salir fuera. Sí, y está Claro, obviamente los mayores de edad no necesitan firmar eso, pero... Pero que sí, que lo normal era firmarlo. Uh. Tengo, un, un, tengo un ligero problema. Cuéntame tus penas. No, cuéntame, no. Porque si quieres escucharlo, me voy a mutear. Ahora vuelvo. Yo no entiendo. O sea, un ser, un ser humano sano no puede cagar tantas veces, ¿eh, Josema. Es que, es que ha ido un montón de veces. Ha, ha ido esta mañana. O sea, literalmente me, me acaba de decir... Espera que no puedo jugar aún, que tengo que ir a cagar. Pero, 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 José más. Y ahora va otra vez, pero, pero vamos a ver. Madre de Dios, los azulejos que pocos son. Además, son más feos que pegarle un padre. Bueno, al en final voy a hacer la torre. Porque nadie me iba a decir que no. Sí que voy a hacer la torre. Eh, una torre... Ahí arriba. Ay, podría. Soy gilipollas yo también. Mira que no, soy ya, no somos ya ahorradores. Esto podemos hacerlo con slabs y hacemos la mitad y más que abonico. No, me tengo que quedar callado porque este está. Deflectando escudos. O sea, se defecando, coño. ¡Joder! ¿En serio me he caído? Pues si le da a volar. Tal vez es que voy sin armadura, pero... Yo qué sé. Voy cubierto de la sangre de mis enemigos. Tampoco. Lo de la skin acabará mañana. Ay. También es que toda mi arma, nada de mi armadura tiene mending, entonces pff, no la he podido reparar y tal. Pero bueno, que igual. Pa 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 para pa para pa pa para, 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 para bruh, bruh, lo he hecho mal, creo Bueno, no lo he hecho mal Pero me he dado más trabajo O sea, tenía que haber puesto Solo como la mitad del lapso así ¡Joder! ¿Qué he dejado de aprender, a, de aprender a volar, tú? ¡Coño! ¡Ay, si no tengo las elitras! Las... E litros. Son E eh, litros. Claro, esto tiene el, el, el lore de tener que estar agachado mientras lo pones, pero bueno. ¡Ay, va, Dios, qué lluvia. Voy a dar a la alerta roja. Con un poquito de suerte. Yo tengo clase por la tarde. Con un poco de suerte. Que me haría como absurdamente feliz. Me dirán... No hay falta que vengas. Te puedes ir a tu casa. Gracias. Te puedes ir a tu casa. Pero no creo, no creo. No, porque el rector es un... Es un, un hueso. Entonces no deja irse. <coughs> por mucha lluvia. Que haya, no es su puto problema. De hecho, el año pasado hubo una riada. Eso sí que estuvo bien, porque hubo una riada por la mañana y se inundó, obviamente. Teleco, que siempre se inunda porque está mal construida. Se inundó Teleco, una riada. Yo atravesé un río, dos ríos para llegar hasta la clase. Joder, espérate que la ventana. Yo atravesé dos ríos para llegar a esta clase. Y. y por la, pero era por la mañana, yo iba a clase por la mañana. Entonces, y por la tarde dijeron: No, si no hace falta que, que vengáis a clase los de por la tarde. Y fue como: ¡Ah! Podrías haberlo Hizo antes, cabrón. Pero no lo dijo. Y Josema de. ¡Ah, joder. Está cagando, está cagando O sea, pero, pero fuerte además De estas que... De estas que le duelen más a, a él que a mí Lo cual es... No entiendo, tío No puedes generar tanta masa Que, que, que está rompiendo, rompiendo las leyes de conservación Esto desde arriba se va a ver feísimo Porque va a quedar como que está calvo Pero en algún día... Cuando vayamos ya a pillar en Y lo iré cambiando Seguramente. Coja Slabs de... Slabs de Nedera y los ponga por encima. Pero de, de momento así creo que vale. ¿Cuánto llevo de episodio? Llevamos 58 minutos más bueno, y un rato más. Que Hoy queremos grabar más. Queremos grabar unos cuantos. Porque pasa eso. Que, que el panda quiere usar el server para otra cosa. Y tenemos que ir... Tenemos que ir moviendo cosas. Nos quedan aún eso, 50, o sea, 43 episodios o así. No está mal, la verdad. Aquí en el medio, justo en el medio, haré la torre. Luego el suelo terminaré, esto lo haré y entonces ya empezaremos a decorar con. colocando las librerías. Es que no sé exactamente qué quiero hacer porque queremos meter adentro a los aldeanos libreros. Pero es que es un problema. ¡Coño! que sido eso que ha golpeado no he escuchado pero el, el viento acaba de arrastrar un objeto y lo ha estampado contra otro hay mucho viento fuera ahora mismo son de estos días de ahora mismo fuera son de estos días de de oh lluvia frío escribir un libro o leer en su caso yo estoy escribiendo un libro pero no lo puedo decir o sea lo puedo decir pero le queda muchísimo tiempo para estar, así que. Bien. Qué feo es que José me deje así solo. Si yo le dejara solo, se quedaría perdido. Yo, por suerte, tengo más experiencia como youtuber profesional y estoy más acostumbrado a hablar solo. Él no. Él no tiene la labia, la dicha y la verborrea para poder hablar. Se me va a morir, pero van a aparecer bichos aquí abajo. Josemín, Cari. Ya limpiate el culo, coño. Que lo tienes grande, pero no tanto. ¿Os he contado la vez que vi a Willy Rex en los juegos del hambre de Minecraft? Sí, sí. Yo, 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 eh uh -huh. Increíble, ¿verdad? Nadie, nadie nunca En OlimpoCraft Aquella cosa existió en su momento No sé si existe, yo creo que no, ¿no? Está todo como cerrado Te estoy viendo las flechas Lo ha intentado Ahora habla Que lleva hablando solo un rato ya Josema no me dejes solo, me da miedo. Vamos a dormir. Que estaba muteado. ¿Te he contado la vez que Mira. vi a Willy Rex en los juegos de hambre? ¿Te he contado alguna vez aquella vez que nos pidieron team? Que nos pidieron team, ah, sí. Demasiadas veces lo has contado. Escúchame, tú sabes la que está cayendo. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Que, que te digo que, que durante tal ha, ha golpeado algo algo y digo, hostia, algo, el viento ha empujado. Yo le voy a preguntar a la guacha si realmente quiere coger el agua <laughs> Me, Primero duerme No, pero mañana estará más tranquilo O sea, el duro era ayer y hoy Pero luego ya... O sea, a llover toda la semana, pero... A ver, de todas formas Piensa que los, los aviones son jaulas de Faraday No le puede caer ningún rayo Ya, pero el aire y la lluvia Los puede tumbar Bueno También una dormidina

Vale, y ahora a ver la distancia. Esta... ¿Quieres el cejas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Y esto tiene de largo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Hostia, loco tienes aquí un montón, creo. Que haya aldeanos ahí abajo. No, pero bichos sí. Ah, monstruo. Ah, sí, puede ser. Ilumina. ¿Puedes? Puede ser que se llena de bichos, sí. Lo estaba diciendo antes que. Que probablemente se llene de bichos. Aquí no hay playa. Pues si llueve pues si aquí, imagínate, en Londres. ¡Hijo de puta! Sin faltar, ¿eh? No te he hecho nada. Te he hablado del clima de Londres, joder. Que yo voy tragadísimo, eh. O sea, que, que me dan pánico los aviones. A Marta también le dan miedo. A mí no, la verdad. No, la verdad es que no. O sea, me, me, me fío de la estadística, porque soy mente científica. Y la estadística dice que es más fácil morir en coche que en, que en avión. Que en avión, perdón. Ocurren más accidentes de coche al, al año que avión y muere más gente en coche que en avión. So, Entonces. Si yo conduzco hasta Tomelloso, pues puedo volar. No te preocupes. Que un ingeniero, ¿Ingeniero está pilotando tu avión. Estás en buenas manos. ¿Ingeniero seguro? Eh, hombre, pues piloto algo TGT de primero. Pues el el carné. Ah, no me gusta cómo queda. Vamos a tener que cambiar esto: o hacer la torre más ancha, o subir más el techo. Creo que subir más el techo. Bueno, lo cambiaré fuera de cámaras. Seguramente. Así que nada. ¡Hala! Hasta la próxima. ¡Adiós! Oh, wow.